In a world where three girls try to deactivate a bomb. ¡Un minuto y medio! ¡No vamos a morir! With only one pair of eyes being in front of the actual bomb. Que cuando voy a ver yo la bomba, cuando vamos a ver nosotros la pantalla, queremos ver. Ustedes nunca van a ver la bomba. Esa es la idea. And two pair of useless eyes who don't know how to read a manual. ¿Con el contador qué? ¿Qué hago con el botón? ¡Quedan 5 segundos! Useless eyes. You're gonna kill me. Okay. Will these girls have the necessary skills to survive? Will they make it? I don't think so. But let's see how they do. Le di al botón, está grabando. Grabando. Ok, perfecto. Ok, las tres estamos grabando. Sí, las tres estamos grabando. Ok, a la cuenta de tres, aplaudimos. Uno, dos, tres, aplaudir, ¿ok? Ok. Ya. Yeah. Uno, dos, tres. Solamente escuché un aplauso aparte del mío, no sé si aplaudimos las tres. Yo escuché el mío. Confirme. Yo aplaudí, escuché otro. Pero yo aplaudí. Y luego escuché el tuyo, Aida, y luego escuché el de Dolly, como que, ah. Okay, pero ustedes aplaudieron, sí, digan aplaudí. Sí, yo aplaudí, sí, todos sí. Aplaudimos. Okay, ya va, el juego se dejó de grabar, no sé por qué, okay, ahí está el juego, bien. Okay, bien. Bien, vamos bien, bien, okay. Bien, perfecto. Mis niñas, mis amores, mis corazones de melocotón, enfrente de ustedes tienen el manual de las bombas que yo voy a tener que desactivar. ¿Que tú? Yo les voy a describir. Sí, yo les voy a describir qué cosas tiene la bomba y ustedes van a buscar en el manual esas cosas y me van a decir a mí cómo, o sea, qué hacer para poder desactivar la bomba, ¿ok? Maldita okay. Fácil, tira la bomba lejos y sal corriendo, solucionado. Entiérrala, haz un pequeño karate. El juego se deja de grabar, no sé por qué. Ajá. No me digas que el juego se dejó de grabar y ahora hay que llorar un río por el juego que no se graba. El juego sí se va a grabar, hay que ser positivos. El juego sí se va a grabar, mi cámara está grabando, todo está lindo, bello, precioso. Ok. Ok. Ahora la pregunta del millón es, Ok. Ahora jódanse, pues. ¿Qué pregunta? Que cuándo voy a ver yo la bomba, cuándo vamos a ver nosotros la pantalla, queremos ver. Ustedes nunca van a ver la bomba. Esa es la idea. Ana. Para jugar, entonces, ¿cómo quieres que te ayude si no sé cómo coño es la bomba? Porque yo les voy a describir cómo es la bomba. Ese es el objetivo del juego. Que la con la idea con la tía Mari. Aquí, tomando lecciones de cómo desactivar una bomba que no has visto. No, miren, tenemos 5 minutos para desactivar esta bomba. Hay 3 partes y tengo 3 oportunidades. O sea, después del tercer strike nos explotamos y nos vamos para el cubo. Ok, Camila, yo creo que lo más lógico es que nos dividamos como que quién le va a tocar qué parte del manual. Ya, eso son ustedes 23. Hagan ahorita. Pero, mira, tú cuando vean el video va a decir: This screen is for your eyes only. You're not allowed to look at bomb manual. Ok. Te lo juro que yo lo había visto y estoy colapsando. Ok, yeah. Ok, tengo la bomba. Ya, yeah. Dolly, ¿qué? Ok, páginas, el primer módulo para abajo. Yo, ¿de qué no? ¿Hasta miren, qué número? El primer módulo son unos símbolos. Ya va, Dolly, te encargas de... ¡El tiempo está 11, corriendo! 12, 12 a la, abajo. Ok, yo me encargo del 1 al 11. Ok, perfecto. Ajá. Ok, el primer módulo son símbolos. ¿Cómo son los pinches símbolos? El primero. Tengo 4. Uno es una P al revés. Otro es como un candelabro raro. Ok. El tercero es como una E con una colita y unas antenitas. Y el otro es una carita feliz con una lengua. Ok. Yo tengo la página de los símbolos. Vi la carita feliz con una lengua. ¿Cómo me dijiste que era el otro?
Te los repito y me tienes que decir cuál presiono primero. Primero es una P al revés. Después es un candelabro raro. Después una E con una colita y unas antenitas. Y después la carita feliz con la lengua. Mierda. A ver, yo te ayudo. Sí, ya, I'm not sure what the symbols are, but you still like it. Only one column, but those have the four symbols from the keypad. Ok, es por columna, no por fila. Las columnas son horizontales o verticales. Yo no sé. Ok, me dijiste que era. Repíteme los símbolos. Es una P al revés. Una P al revés. Lado tiene. Ajá, después al lado tiene un candelabro raro. Okay. Abajo de la P hay una E con una colita y unas antenitas. Okay. Y al lado de la E rara está la carita feliz. Ok, vas a presionar el candelabro, después la carita feliz, okay. Luego la P y de último la E. Ok, siguiente módulo. Tenemos 3 minutos y medio. Cables. Ok, creo que a mí me tocan los cables. Qué desgracia. Tengo 5 cables. Ah, eso está en el principio. Ya va. Esto está subiendo. ¡Ah! ¿Por qué sube tan lento? Ya. Ajá, 5 cables. Ok, ajá. If the last wire is okay, black and the last digit of the serial number is odd, cut the fourth wire. Ya, te voy a decir qué colores tengo. Okay. El primero es blanco. El primero es blanco. El segundo y el cuarto son rojos. El tercero y el quinto son negros. Ok, dice que si el último de los cables, el último cable es negro y el último dígito del serial, del número del serial is odd. I don't remember what the fuck it is. Odd. Yo sí, ajá. Es un que siete. Cortes el cuarto cable. Es un 7 y el cable es rojo. Corto el cuarto. Ajá. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, el último módulo es un botón azul y dice press. Oh, por Dios, ¿por qué te tocaron? Tenemos 2 minutos y medio. Ajá, releasing a hill button. Blue strip, release when the countdown timer has a 4 in any position. Ok. Uy, no, me equivoqué. Ay, el lag, ay. La cagaste. Ya va. Explotamos. No, ya va. Dice que lo presiones si es azul, cuando el reloj tenga un 4 en cualquier posición. ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! Ok, sí, ahora van a disfrutar de mi ausencia 5 minutos. ¿Por qué? Bueno, ok. Camila, esta bomba es tuya y mía. Ay, mierda, no, ya va, tengo que leer inglés, ya va. English. Yes, you do. Okay. Uy, ¿qué es este free play? Oh. Okay. Dale, pues. Okay, voy a la segunda bomba. Volví, o sea, literalmente le di la vuelta a la mesa para salir de mi casa. 5 minutos, 3 módulos. Bien. Okay. Empecemos. Ok, ¿sabes qué? Voy a ponerle esto que es para buscar y hacer la búsqueda más rápida y que todo esto produzca y sea útil y funcionemos. Bien. Ok. ¿Y te sigues escuchando un poquito bajito? Ay, chama, yo no puedo hacer nada por ti. La boca. Ajá, mejor. Ok, aquí tengo la bomba. Ok. No, te escucho muy bajito. Te escucho, háblalo. Ok, ahora sí, ya va. Coño, tengo frío. Te la calas. Ajá, habla. Ok, el primer módulo es uno que no estuvo en la bomba pasada. Es como el juego de Battleship. Tiene como unos círculos y una flechita. ¿Qué hago? Ya va, ¿cómo que? Dolly, help me. ¿Qué página es, cariño? No sé. Ya va. Explícame cómo es otra vez, por favor. Es como un laberinto, ¿cómo es?
Es una flechita. Sí, no, no. Es una flechita que está como en un cuadro con varios puntos adentro y tiene dos círculos. Es como el juego de Battleship, ¿sabes? Que tienes que decir a dónde vas a atacar para mandar el misil. Creo que yo lo conseguí. No, estoy segura. Repítelo. Dice que es como un cuadrado. Ajá. Que tiene varios cuadraditos chiquitos adentro. Tiene una flecha roja y tiene dos círculos. Tiene una flecha roja y tiene dos círculos. Estoy tratando de buscarlo. Sin mentira. Yo veo uno, pero que dice que es como que... Es que el, todo esto está blanco y negro. Laberinto. Todo esto está blanco y negro. ¿Qué? Y no me dice, o sea, lo... RT. Entonces no sé qué es la flecha roja. Bueno, ignora la flecha roja, es un triangulito, chiquito. A ver. Acá dice que es un mini cuadradito. Tengo algo, En cada esquina del cuadrado hay como una flecha viendo para afuera. Ok, déjame ver esquinas del cuadrado. Mira, no es esta. Mira, ¿dónde es esta? Tenemos 3 minutos y... Creo que es ese. 3 minutos. Dale, a ver, voy a leer, dice... Fine. No me puedes mostrar el manual, Camila. Maldita sea, no importa, me vale, es una cosa. Find the base with matching circle making. Y para que sepas, esas no son las esquinas del cuadrado, parece. Maldita sea, dije, bueno, sí, estoy bajo presión, ¿ok? Es Maces, si es lo que ella nos está diciendo, creo que sí, son los laberintos. Vamos, Camila, destácate. Entonces, bueno, denle, que se me está acabando el tiempo. Ya, cállate la jeta. Mientras uno está viendo el maze, otro módulo es un botón amarillo que dice hold. Un botón amarillo que dice hold. A mí me tocan los botones. Okay, Camila, tú ve leyendo lo del maze. Nos quedan 2 minutos 20. Dice, escucha. Find the maze with matching circular markings. The diffuser must navigate the white light to the red triangle using the upper buttons. ¿Entendiste? A ver. Dice, advertencia, no puedes cruzar las líneas que cruzan el laberinto. Esas líneas son invisibles en la bomba. A ver. ¡Ay, no sé! ¡Ya hice 2 strikes! Maldita sea, ya va. ¿Qué leyes de este puto laberinto? ¿Qué tipo? ¡Un minuto y medio! ¡Ay, no vamos a morir! Ya va. El botón es amarillo. Sí, y dice hold. Ok, y the button is yellow. Hold the button. Esta música es épica. Okay. Que lo presione, ¿qué? Si el botón es amarillo. Ay, un minuto. Un minuto. Hold the button. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Que 30 segundos. Cuando el contador tenga un 5 en cualquier posición. ¿Cuando el contador qué? ¡Quedan 20 segundos! Pero te ha dicho, ya va. Es que no es acá. Dice, contra. O sea que tienes que coger que completar la mitad. ¿Qué hago con el botón? ¡Quedan 5 segundos! ¿Qué hago con el botón? Creo que... ¡Exploté! ¡Oh, explotaste! ¡Me morí! Nos morimos todos. Uy. Es culpa tuya, Camila. Nos morimos por tu causa. No sé. O sea, quiero que sepas que hemos muerto por tu culpa. Por cierto, nuestro cadáver está en tu conciencia. Ok, otra vez. Parpadeo azul y después amarillo. ¡Sí! Azul y amarillo. 30 segundos, azul, okay, amarillo. ¿Cuántos strikes tienes? 1. 20 segundos. No me dice, marico, qué hacer cuando brillan 2 colores, pero dice que ya lo usas. Con un strike es 15. Verde. Y si es azul, con un strike es azul. Ay, tengo 2 strikes. No, ya, un segundo, nos morimos, explotó.
Marico, vowel es vocal. Vowel es vocal y no tenía ninguna vocal. Nos hemos muerto dos veces y no por culpa mía, ojo. No, no tengo para bajar, tengo solo para subir. Ya, vete. Subí uno. 25 segundos. Subí un espacio. Ya, tienes que volver donde estabas, pero vuelve donde estabas y quiero que des tres puntitos, tres pasos. Ese es el 10 segundos. A la derecha. No, tengo para la derecha tres pasos. No tengo. Tienes que volver donde estabas. Explotamos. Vuelve donde estabas y da tres. Explotamos. Acabamos de explotar. ¿Entiendes? Estás jugando conmigo. Sí. Explotamos. No podía, traté de moverme a la derecha, solamente había un cuadrito para yo poder moverme a la derecha. Tenías que devolverte donde estabas, le dije, devolverte donde estabas. Eso hice. Fuck you. Otra vez. Sigues instrucciones. Otra vez. Fuck. Ok, ay, lo hice. Ajá. El siguiente número es 2. 25 segundos. Ok, el último número. El último número es 1. Ok, press the button. 15 segundos. You press in stage 1. ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Ya explotamos! ¡Ya nos fuimos! Tienes que tener buena memoria. Tenía que hacer algo. ¡Eso intenté! Tienes que tener buena memoria. Funcionó. Ok, esa fue culpa mía. Ahora hemos muerto. Cada quien por culpa de uno. Ok, vamos. O sea, solamente hemos armado una bomba. Una vez. Me siento totalmente inútil. Solamente. O sea, no sé cómo sentirme al respecto. O sea, te lo juro que me siento como la mierda. Yo también. Ok, vamos otra vez. Sí, 1 minuto 20. Pero no logras tocarlo, ¿verdad? O sea, no logras juntarlo ahí. Más arriba, de donde estoy yo. Un minuto. ¿Ya? Era esta mierda de acá. Ok, fui para arriba. Estoy justo abajo del triangulito. Un minuto. Es lo que te dije de hace tiempo. Es un laberinto. Juntas las dos piezas y ya. ¡Oh! ¡Ya! ¡Decimos! ¡Decimos! ¿De qué me he perdido? ¿Qué estás hablando? Sí. Wow, es en serio. O sea, al parecer hay que juntar el cuadrito blanco con el triangulito rojo. La instrucción. O sea, estás. ¿Ves? O sea, es que. Marico, o sea, tú, contigo no se puede. Ok. De como. Eso yo no se lo escuché a Camila. Yo escuché a Camila dándome direcciones, pero nunca la escuché diciéndome que tenía que combinarlos. Sí, o sea, ya le dio el enunciado. El siguiente es de 5 minutos y tiene 6 módulos. Para que sepan, hemos resuelto como 10.000 bombas y nada más hemos estamos vivas en 2. ¡Qué bola! Sí, pues. Ajá, la siguiente bomba. Aquí está, 6 módulos. Ok. El primero es un botón azul que dice hold. Ok, paran. Ok, hold. Ok, ¿y cuántas baterías tiene la bomba? Tiene una batería grande y dos baterías chiquitas en el mismo coso. En resumen, tiene 2 baterías. ¿Cómo me dijiste? Que azul y dice hold. Ok, aquí no hay ningún botón, no hay ninguna opción por un botón azul que diga hold, sino rojo. Y de azul me sale es el de detonate, que es de más de una batería. Así que me voy por la opción 7 que dice if none of the above apply, hold the button and refer to a releasing help. Gracias. Entonces te tiene que salir una strip en el botón, hold the button. Ok. ¿De qué color es la strip que le sale al botón? Amarillo. Sí. Ok, yellow strip. Release when the countdown timer has a 5 in any position. Fog, no veo el contador porque están ustedes tapándolo. Discúlpame. Uy. A ver, ahora sí lo veo. Coño, ya va. Nos vamos a morir. 0, 9, 2,
tres, cuatro. Uy, ahora es rojo. Ahora es rojo. ¿Ahora es rojo qué? La línea al lado. La línea es roja. Si es. A one in any position. No, Dios, Dios, tengo que mover esta bomba, no veo. No, las tengo que mover ustedes, no veo. Ok. Ponnos en un sitio donde no molestemos. Okay. Ya, ajá. Voy a presionar el botón, la línea es roja cuando haya un 1, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, hay otro botón amarillo que dice detonate. Botón amarillo. What? Ok. Dice que si el botón es amarillo, lo hold the bottom. Y luego te van a salir unas rayas. Y me tienes que decir el color de las rayas. Dice que solo si el botón es amarillo. Rojo. Rojo. Uno en cualquier posición. Explotamos. No sé, hice lo que Dolly me dijo. Había un uno. Y explotamos. Ajá, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Tienes que leer. Es red, de rojo. No, LED, L-E-A-D. LEAD. 40 segundos. L. No lo toques. L-E-A-D. L-E-A-D. 30 segundos. Ajá, ok. Vas a leer el botón. Me vas a decir qué te dice el botón. Que está en la segunda columna, en el último, en el tercero. ¿Me vas a decir qué te dice? Yes. 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 Ok. Seis si segundos. Si dice yes, vas a presionar. Coño de la madre. Explotamos. Ok. Es que este es muy largo. Mira, si dice yes, tenías que presionar algo que dijera ok, oh. Right, up, middle, first, you want, press, ready, yeah, nothing, left, yes, left, time. Blank, no, wait. O sea, es burda de largo y burda de complicado y te vuelves un culo. Otra vez. ¿El último cable es blanco? Sí. Corta el último cable. Ok, listo. Botones. Un botón azul que dice detonate. Botón azul que dice... ¿Cuántas baterías? Necesito que me digas hasta las baterías. Ya va. Que se me acabó la pila de la cámara. ¡Ah! Y a nosotros nos acaba el tiempo para vivir. Tiene una batería. Una batería. Y el botón dice detonate. Ok. Y es azul. Es azul. Dale, apura. Ok. Y the bottom is white. No. Y the bottom is yellow. No. Y the bottom is blue. Es blue, pero no dice abort. Entonces, hold y bien dime hecho. De qué color te va a salir la raya. Bien hecho. Azul. Cuatro en cualquier posición. Uy. Fuck, esto no me gusta, menos de un minuto. 6, 5, 4. ¡Uy, no! Fuck, azul. Explotamos. Perfecto. Porque al parecer no es un 4 en cualquier posición. Es un 4 en el último dígito, Martín, de la bomba. Una pregunta. Bueno, aquí dice, release when the countdown timer has a 4 in any position. Bueno, ese manual está lleno de mentiras. Ok, primero, alien. Al lado del alien está la H que parece borracha. Debajo del alien está la B al revés que tiene la X arriba. Y al lado de esa B está como una Z que está como incompleta. Ok. Como un zigzag raro. Ya va. Un minuto. Alien. Estoy tratando de buscar al alien. ¿Qué más? ¿Un alien y qué más? Alien, la H torcida, la B al revés con una X encima y un zigzag. Ok, primero, en diagonal. Primero va la B con la X torcida, luego la Z okay. rara, luego el alien y por último okay. la H. Ok, cables. Okay. Tengo 6 cables, 2 blancos, 2 amarillos, okay. uno rojo y uno negro. 30 segundos. Ok. 25 segundos. Uno negro. Uno negro, uno rojo, dos blancos y dos amarillos. Chama, hasta ahí. Tengo que estar allá corta con la familia. 15 segundos. El cuarto cable. Lo hicimos. Faltaban 13 segundos.
No puede ser. ¡Yay! Mi cámara va a morir otra vez lentamente. Martita. ¿Quieren hacer otra bomba Martita, sin mi cara? Me encantó porque... ¿O lo dejamos hasta aquí con me esta encantó victoria? Porque... Creo que podemos porque dejarla aquí esta, con exacto, esta victoria. Exacto, así como que... Porque... Ajá. Sí, de paso que hay que convivir con la gente que vive en mi casa. Ok. Creo que si hacemos bien otra bomba, vamos a explotar y no queremos eso. Sí. Queremos irnos. Pero me gustó, hay que hacerlo otra vez. Como si Dane, oh por Dios, de vuelta. Si a la gente le gusta. Al público. Hay que hacer esto otra vez. Le tiene que gustar esto. Camila no hizo nada, pues, pero ajá. A Camila le tocaba lo más difícil y que un laberinto asqueroso de mierda. Ya horrible. Sabes. Pones mi foto y pones las lágrimas acá. Chama, le voy okay a decir esperé a Adriano, que es súper fan de tu video. Esperé un coño para hacer nada. Acabamos de grabar un video juntas. Y es más, le voy a mandar un audio ahorita y le voy a decirle, mira, acabo de grabar un video con Mindstep, tienes que verlo apenas salgas. Sí, mándaselo ahorita a ver, o sea, si sale en el video decir, antes de que mi cámara pollito muera. Aquí está mi pollito. Ok, pollito. Y no hice un coño. Sí, que Camila no hizo nada. Camila es re inútil y que nos morimos como 10.000 veces. Ay, lo siento. Hola, bebecito. Sí, pues. Es que estaba hablando por Skype. Mira, ¿sabes qué? Me habías dicho que querías que Mindstock y yo y Camila grabáramos otro video juntas. Bueno, te informo. Esto tiene que ser. Ya lo hicimos, bebé. Que acabamos de grabar un video. Y no hice un coño. Juntas de nuevo. Y que te va a gustar muchísimo porque nosotras esto es un pasillo. Y tienes que verlo apenas salga. Dile que le va a encantar mi ausencia. Sí, pues, Camila dice que le va a encantar mi ausencia. Miren, mis amores. En esta página que tengo enfrente mío solamente hace falta una bomba para que terminemos la página. ¿En serio? ¿La hacemos? Deberíamos, o lo dejamos así. Deberíamos echarle bolas. Pero tienes que meter, por favor, el audio que le mandamos a Adriano como saludo. Dale pues. Dale, dale. ¿Claro? Eso mueve followers. Mira la divasa. Ok. Suscríbete. Vamos a echarle. La siguiente bomba. ¿Listas? Tres módulos, uy. Ok, la siguiente bomba. Tres módulos, tres minutos. Ok. Vamos. Tenemos que hacer un módulo por minuto. Esto está... Vamos. Mierda. Cuéntame, vamos. ¿Qué tenemos? Ya va, está cargando. Si tenemos el Who's First, ese es el primero que ya tenemos que tengo, hacer. Ya lo tengo, ¿El cuál? El de las palabras extrañas que hay que ver y luego presionar. Miren, tenemos Simón dice, tenemos símbolos y tenemos el número de arriba con los cuatro números abajo. Ay, nos acaba de tocar uno que no hemos hecho. Ok, vamos con los símbolos porque tengo la página de los símbolos en la cara. Ok, Camila, tú busca el número que tiene los cuatro números abajo. Ese sí lo hicimos. Los símbolos son el omega, las seis que parece una G, el candelabro y como un hashtag que está como de lado. Ok. Un omega, un candelabro. Ajá. Y un hashtag que está como de lado. ¿Qué más? Las seis que parece una G. Okay, o la G que primero vas seis a presionar la G rara, luego el hashtag. Ok. Simón luego dice el okay candelabro Simón y de último número el omega. Ok. Ok, listo. Simón dice o los números. Simón. Dice. 2:15. ¿Cuál de los dos? Simón, lo tengo enfrente. Números, ok, el número de arriba es 2. Ok, me dijiste que Simón dice. O estamos con los números. Los números. Bueno, coño, ¿cuál de los dos? Simón 1:50. Simón dice, está parpadeando el azul. Hay vocales. Mi número de serie. Hay vocales. Hay una vocal, sí, okay, sí, hay una vocal. ¿Qué color? Azul. Sin strikes. Ok. Sin strikes. Okay. Ok. Ok. Azul, amarillo. Azul, amarillo es rojo, verde. Rojo, verde. Ok. Azul, amarillo, rojo. Es ¿se rojo? Me apagó la... No importa. Es rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Azul, amarillo, rojo, yeah, rojo. Press the button on the second rojo position. Rojo, verde, azul, azul. Rojo, verde, yeah, azul, el azul. Segundo es un 4. Uy, pete, un pete, minuto. Pete. Azul, amarillo, dos, rojo, ¿cuál es? Rojo, dos, ¿cuál es? Rojo. Uno. Rojo, yeah, verde, azul, press the button azul. Is belt 4. Ok, listo, oh, no, números. El número de arriba es el número 2. Labelet 4. Okay. Labelet 4. Bueno, me confundí. Labelet 4. Ok, eso es un 4.
Después un 1. Yeah, uno. Yo lo estoy anotando. Level, you press uno. Stage 1. Stage 1 dice. ¿Qué? Labelet. Dice Labelet 4. Oh, el que tengo un 4. Ok. 15 segundos. Número 2. Tercera etapa. Tercera posición. No. Primer strike. Ay, comenzamos desde cero. Primer número. Número 4. Explotamos. Yo les dije que no había que resolver la bomba. Ya está dicho. Ya. Yo les dije que no había que resolver la bomba. Se los advertí. Tú dijiste, vamos a echarle bolas a la última bomba. Sí, dije, vamos a echarle bolas a la última bomba porque no, creí maldita, que podríamos, que pero nos dieron tres minutos y somos borda de lentas. Tengo que ver a mis bendiciones. Ya va, déjame poner a cargar mi pila así un poquito rápido para volver a intentar. Y falta. Joder. Ya va, vamos a intentar hasta solucionar esta bomba. Verde, amarillo. Ok, listo. Verde, verde. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Ok, un minuto. Ok. Verde, verde, amarillo. Amarillo, amarillo, verde. Amarillo, amarillo, verde. Ajá. Verde, verde, amarillo, rojo. Amarillo, amarillo, verde, azul. Ok, listo, botones. Blanco y dice press. Ok, tiene una sola batería. Que si el botón es blanco y hay un lit indicator with label car. Hay un lit indicator. CLR. CLR. No. Un lead indicator no, que diga... No, no hay, no hay. Car. 20 segundos. Car, de car. No, no hay. 15 segundos. Okay. No, no hay. Presiónalo y dime segundos. Qué color te sale la raya. Roja. 10 segundos. Roja. Uno en cualquier posición. Uy. Uy, me la estoy jugando demasiado. Ay, Dios mío. No, huevo, no. 1 minuto 95. Es hora. ¿Pasamos? No, ni siquiera. 1 segundo 95 milisegundos. ¡Ay, mi hijo! Lo hicimos, señora, lo hicimos. No olvides en el video poner la canción de Dora la Exploradora. Lo hicimos. No puede ser. Oh, my God. I'm dying. We did it. Muy bien. We just fucking did it. No, no pongas la de Dora la Exploradora. Hay una de Área 21. Área 21 que se llama We Did It y la canción es más nosotras porque dice We Just Fuck It. Hasta aquí el video de hoy. Criaturitas de Ok, bueno, creo que ese es el final. Creemos que. Vamos a terminar con esa nota. Oh, por Dios, no puede ser. Terminamos el video sin morir. Creo que nos merecemos un premio. Sí. Vamos a grabarlo otra vez, otro día, me gustó, fue muy divertido. Ok, tú me dices el día y la hora y por favor, veamos, empecemos a la hora. Sí, por favor. Camila, ¿cuándo puedes tú? No sé.